Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de la tradicional ExpoENET 2023, edición aniversario. Para engalanar esta celebración inaugural, vamos a recibir a las banderas de ceremonia portadas por sus abanderados y escoltas de las escuelas de nuestra ciudad. Ellos son Escuela Provincial 114, Escuela Primaria 156. Escuela Provincial de Educación Técnica número 15. Centro de Formación Profesional número 11. Recibimos con mucho orgullo a los abanderados y escoltas de las banderas nacional y provincial de nuestra Escuela Provincial de Educación Técnica número 11. Ellos son porta la bandera nacional, abanderada María Campos, primera escolta Soto Lucas, segunda escolta Harvestron Sol, acompaña a la profesora Gabriela Riquelme. Porta la bandera provincial, la abanderada Jara Ana Paula, primera escolta, Santiago Portillo. Segunda escolta, Enzo Vázquez. Acompaña Mariana Pizarro.
Este acto se transmite en vivo por radio La Mega 91.9 y radio Cooperativa 88.5 de nuestra ciudad. Hoy, para celebrar esta inauguración, contamos con la presencia de los señores concejales Mercedes Altamirano, Leandro Signorilli, Raúl Rossi, Daniel Julián, Patricia Melinao. Se excusa el presidente del Consejo Deliberante, Víctor Chávez, por encontrarse en un postoperatorio. Contamos también con la presencia del señor diputado provincial, doctor Javier Rivero, el señor director de nuestra escuela, profesor Miguel Román, y los vicedirectores, profesora Karina Pavlica y el profesor Miguel Medaguar, como hace también nuestro regente de Cultura Técnica, Fabián Dinamarca. Jefes de taller, profesores de taller, profesores de horas cátedra, profesora de personal administrativo y auxiliares de servicio. A continuación, entonaremos las estrofas de nuestro himno nacional argentino y luego el himno provincial de Neuquén, interpretado por la banda del grupo de artillería número 16 de nuestra escuela. Thank you.
Agradecemos el acompañamiento de los alumnos y directivos de las escuelas de nuestra ciudad que con mucho esmero, pertenencia, se encuentran presentes en esta celebración. También el director de ANSER, de la Cooperativa de Energía Eléctrica, Miriam Flores, vicepresidenta del Consejo de Administración, señora Mirta Ramírez y el ingeniero Adrián Zapata, como así también la Secretaría de Empleo y Educación de la Municipalidad de Zapala, a los alumnos, a los padres y a toda la comunidad educativa. Nuestra escuela es hoy una institución activa, abierta, con objetivos claros, una escuela que valora profundamente el legado de sus fundadores y su pasado, que busca actualmente la calidad en sus acciones y se esfuerza por responder a nuevos desafíos. Una institución permanentemente en vínculo con su comunidad. Por resolución número 156/23 del Consejo Deliberante de la Ciudad de Zapala, declara de interés legislativo a la ExpoENET 2023, edición 50 años. Por resolución número 3625/23 de la Honorable Legislatura de Neuquén, declara de interés provincial la ExpoENET 2023, edición 50 años. De esta manera, despedimos a las banderas de ceremonia y agradecemos su valiosa participación. Referirse al acontecimiento, le damos la palabra a los profesores Soledad Alba Becerra y Gerardo Correa, miembros de la comisión organizadora de la edición 50 aniversario de la ExpoENET 2023. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la tan esperada ExpoENET 2023. Es un honor para nosotros estar aquí hoy en representación de la comisión organizadora de la ExpoENET 2023. Frente a todos ustedes para inaugurar esta muestra tan especial de la Escuela Técnica en su 50 aniversario. Es un momento emocionante para todos nosotros, ya que celebramos no 5 décadas de excelencia educativa, sino también el regreso triunfal de la muestra a nuestra escuela después de tantos años. Hoy no solo conmemoramos el año del cumpleaños de nuestra escuela, sino que también damos vida a una tradición que ha sido fundamental en nuestro pasado
y ahora, con renovada energía, forma la parte de nuestro presente. En marzo sembramos la semilla de esta increíble muestra. Y ahora, en este momento, estamos cosechando los frutos de esa visión. Es un recordatorio de cómo la persistencia, la pasión y la colaboración pueden transformar una idea en algo tangible y significativo. La ExpoNet 2023, que una vez fue solo un sueño en el mes de marzo, hoy se presenta ante nosotros como una oportunidad para celebrar el conocimiento, la creatividad y el espíritu innovador que fluye a través de nuestras aulas y talleres. Este evento no solo destaca el progreso de nuestros estudiantes, sino que también refleja la capacidad de convertir ideas en acciones concretas. En esta exposición es un testimonio del largo trabajo, la dedicación, la creatividad de nuestros estudiantes, quienes han estado trabajando incansablemente para presentarles lo mejor de lo que aprenden en los talleres y en las aulas. Al caminar por estos pasillos llenos de conocimiento y habilidades, podrán sumergirse en la diversidad de proyectos que reflejan la pasión y la innovación de nuestros estudiantes, desde la creación de los talleres hasta los proyectos de aula. Cada pieza exhibida aquí cuenta una historia única de esfuerzo, aprendizaje y éxito. No podemos dejar de destacar la importancia de esta exposición en el contexto de los 50 años de nuestra escuela. Es un recordatorio de cómo hemos ido evolucionando, creciendo a lo largo de décadas, adaptándonos a los nuevos cambios tecnológicos y educativos, y manteniendo siempre nuestra misión de formar a los líderes del futuro. Agradecemos a todos los profesores, personal administrativo, directivos, auxiliares de servicio y, por supuesto, a nuestros estudiantes por hacer posible esta maravillosa muestra. Sus contribuciones y dedicación son la razón por la cual hoy estamos aquí celebrando este hito tan significativo. Sin más preámbulos, los invito a disfrutar de la ExpoNet 2023, a explorar las mentes creativas y brillantes de nuestros estudiantes y a unirse a nosotros en la celebración de medio siglo de logros, aprendizajes y éxitos. Que esta exposición inspire a todos y marque el comienzo de muchos años más de éxitos para nuestra Escuela Técnica. Gracias y que disfruten de la muestra. Buenas tardes. Ahora vamos a escuchar a un profesor que también fue parte en su principio de la Expo ENED. Profesor Miguel Vela, ¿nos dice unas palabras? ¿Acá? Bien. Bueno, buenas tardes. Bueno, está un poco bajo, me parece. ¿Ahí? ¿Ahí? Buenas tardes a todos, a las autoridades presentes. Bueno, en principio agradecer a la comisión organizadora de la Expo y a las autoridades del colegio, a los directivos, por invitar a nuestro colegio a hacernos partícipe de la muestra en estos 3 días de fiesta, en el marco del 50 aniversario de esta prestigiosa institución. Así que para nosotros es un orgullo poder acompañarlos en estos 3 días. Bueno, si estoy acá hablando, la verdad que me siento un poco es emotivo, es muy lindo poder ser reconocido de esta manera, pero en principio yo creo que sería el representante de quienes han trabajado en la Expo. No es simplemente una persona, no se puede hacer un evento solo, se necesita de la ayuda de muchas personas. Por ahí en el 2010, cuando un grupo de loquillos andábamos ahí en el pasillo viendo qué podíamos hacer, después de 11 años surgió la idea de retomar el evento. Y después se van contagiando otros y después van apareciendo otros actores nuevos y la Expo sigue el año que sigue, el año que viene. Entonces es como que ese efecto de contagio motiva y resulta ser que uno se da cuenta de que solo no puede hacerlo. Uno quizás fue
un representante, un motivador, la cara más visible, quien lideraba el evento, pero lo lideraba con un grupo de trabajo detrás. Y yo entiendo de que eso es lo que debe estar sintiendo hoy Gerardo y todos los chicos que he tenido la oportunidad de trabajar con ellos en expos anteriores, como muchos profes que veo aquí que ya no están en funciones pero han estado trabajando. Así que realmente entiendo su sensación, agradezco, soy un agradecido de esto y soy un agradecido y agradezco a todos los profes que han estado trabajando en todas las expos. Como mensaje, la expo, la esencia fundamental de la expo es la muestra institucional, el vínculo pedagógico que se generó en el año, el proceso de enseñanza-aprendizaje que tuvieron los chicos. Y la esencia es esa, es decir, la muestra institucional abierta al público, abierta a la comunidad educativa en general, a toda la ciudadanía. Son 3 días de fiesta donde se puede disfrutar. Y bueno, no más que decir que tengan bendiciones, el mejor expo que siga, ¿sí? Sigan haciéndola, sigan motivándose, que seguramente que se van a seguir sumando muchos más. Que tengan una linda expo y muchísimas gracias por la invitación. Ahora vamos a escuchar las palabras del señor director de nuestra institución, profesor Miguel Román. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos especialmente. Primero agradecerles a todos la participación, la colaboración durante todo este año. Ha sido para nuestra institución un agasajo completo, vivir estos 50 años, sentir este medio siglo, y tenía que desarrollarse con esta actividad, con este evento que nos llena de significación, que nos llena de emoción, la Expo NET. Ayer cuando me junté con la gran mayoría del colectivo docente, le comentaba en esto de decir: no sé si estamos reeditando una expo. Hoy sentimos, cuando comentaban a lo largo del año, que no tenían, ya no estaban aquellos profesores que nos aconsejaban, es decir, que muchos se habían jubilado y comenzaban algo nuevo, entonces tenían que comenzar de cero. Decimos, no es una reedición, estamos construyendo algo nuevo en un tiempo nuevo. Y esto se tiene que ver y esforzar en lo que significa el colectivo nuevo de docentes que tenemos. Y realmente este empuje que se notó en ustedes, cumpas, es impresionante, lo tengo que destacar, y me llena de emoción en ese sentido. Colaborar, trabajar con ustedes, es realmente impresionante. La fuerza que le han ponido, y realmente sentir en eso, sentirlo, sentir que esta tendencia se da no solamente en el colectivo, sino en los docentes. En los docentes y en el estudiantado, y eso se vive porque se siente una pertenencia que se va a dar. En este sentido tenemos que hablar de por qué la Expo, de por qué sentir esto, de qué significa lo pedagógico, qué es esto de lo pedagógico. Muchas veces, si nosotros recordamos viejos tiempos, veíamos aquellas escuelas rurales donde toda la comunidad se reunía en la escuela para participar, para vivir. Esa de la comunidad, donde todos los chicos participaban, todo el pueblo participaba. Hoy la ciudad ha crecido, la tecnología ha avanzado, y en esto la escuela no puede estar afuera. Esta es la actividad que refleja la escuela pública. Esta es la actividad donde se nota, donde existe la escuela pública. Porque lo pedagógico no es esta pertenencia que van a tener los chicos trabajando con nosotros, mostrando, sino es toda la familia, todos los emprendedores que ven acá alrededor, todas aquellas personas que están dispuestas para que la comunidad, para que la familia comparta esta noche, todas estas manifestaciones culturales que se van a dar en este escenario, en el escenario de afuera. Todo esto tiene que ver con la comunidad trabajando, y la escuela pública es una apertura hacia estas cosas, donde podemos compartir, colaborar, donde el saber ya no es que limitamos y extranjitamos, el saber es una construcción colectiva de todas las partes de la comunidad que aportamos
desde la escuela, desde las instituciones públicas y privadas, para que ese saber construya y evolucione en nuestra comunidad, para saciar necesidades, para crecer, y todo en pos de nuestros chicos y chicas. Este es el lenguaje, lo que nosotros tenemos que tener, lo pedagógico. La Expo nos da a nosotros esto, de mostrarnos, de encender, de esto que queremos desarrollar. Y es una actividad netamente donde nosotros reconocemos la escuela pública. Y es lo que tenemos que defender en este sentido. Acá, en esta actividad, es cómo se defiende la escuela pública, mostrándonos completamente, relacionándonos con todo el público. Y en este sentido, querer agradecerles a todos los que entendieron desde un principio esto, las entidades públicas, el gobierno provincial, las instituciones que nos acompañan todo el tiempo, públicas y privadas, y entenderlo de la familia y especialmente que lo hayan entendido, lo resignifican nuestros estudiantes, nuestros chicos. Eso es lo más importante y creo que ahí está el gran valor. Si nosotros podemos sembrar esta semilla de colaboración, de solidaridad, de construcción colectiva comunitaria, es que vamos a entender en este sentido y la Expo va a brindar toda esta significación. Gracias y a disfrutar de esta fiesta y de entender esto que estamos haciendo. Muchísimas gracias a todos y a disfrutarlo. Ahora los invito a que vayamos al sector de entrada de la escuela para hacer el corte de cinta y dejar inaugurada esta expo. Los invito a todos. Bueno, de esta manera se está realizando el acto de apertura de la ExpoENET 2023. Nos vamos a movilizar, disculpen la desprolijidad, pero van a realizar el corte de cinta. Vamos a subir la escalera. Ahora estamos ubicados en el acceso al establecimiento educativo, donde en segundos van a realizar el corte simbólico, dejando inaugurada la ExpoENET 2023. Recién el corte de cinta. De esta manera dejamos abierta una apertura a la ExpoENET 2023 edición 50 aniversario. Sean todos bienvenidos a disfrutar de estos 3 días de exposición, arte y gastronomía. Bienvenidos. Bueno, quedó inaugurada finalmente la ExpoENET. Son 3 días de intensa actividad.